Otra historia que nos cuentan estas cifras es la percepción que tiene la ciudadanía respecto a una eventual reposición en el cargo de Pedro Castillo. Por más de que no haya, digamos, ninguna opción, lo preguntaron, me imagino, también como para medir el respaldo a Pedro Castillo. Y la pregunta era, ¿está usted a favor o en contra con la reposición de Pedro Castillo como presidente? Y aquí también como que se voltea la situación, ¿no? Porque en contra 69% y a favor 25%. Es decir, reponer a Castillo en el cargo fue perdiendo peso en la protesta, lo decían algunos analistas, me parece que tu encuesta lo muestra claramente también. Efectivamente, la protesta, todavía hay algunas voces que reclaman la reposición de Pedro Castillo, pero en realidad para la gran mayoría tampoco es esa la solución y no es una opción. Claro, y ahora hablemos también de cómo percibe la ciudadanía la situación de protestas, porque más allá de tener una posición ideológica, han respondido las personas a la pregunta, ¿cómo se siente con relación a las protestas que vienen ocurriendo en el país? Y hay una serie de opciones, esto ustedes lo dan con una cartilla para que la ciudadanía marque, y me sorprende esto, ¿no? 37% estoy molesto con las protestas. Estoy frustrado, un 23%, estoy amenazado o afectado, un 23%, y cuando le dan la opción de estoy esperanzado con las protestas, solo un 6%. ¿Cómo ves esta situación? Una distancia tremenda, un malestar tremendo, una situación más bien de no veo utilidad en esta protesta, quizá. ¿Cómo podemos leer esto, este resultado, Urpi? Efectivamente, pusimos en esta cartilla sentimientos positivos y negativos, porque en algunos casos las protestas podrían estar sintonizando con lo que siente la gente, ¿no? Hay gente que no sale de sus casas, pero que se puede ver reflejado en la gente que está en las calles, pero no es el caso. No hay sentimientos positivos asociados a las protestas, más bien los sentimientos son negativos. La mayor parte de la gente se siente molesta porque siente que el Perú sigue paralizado, está frustrado y está amenazado, afectado, porque hay gente que no puede trabajar, hay gente que no puede atender sus negocios, en fin, hay algún tipo de afectación, ¿no? Entonces los sentimientos son negativos y probablemente también hay cierto hasta hartazgo no solamente con la clase política, sino con todas las circunstancias que hoy día estamos viviendo, porque una cosa es la agenda política y otra cosa es la agenda del ciudadano de a pie, el día a día de una persona o de una familia donde necesita trabajar, necesita alimentarse, necesita pagar los estudios. Claro, y me parece contundente eso. Estoy molesto con las protestas, 37% de ciudadanos, indiferente 4%, optimista 4%, emocionado 1%, no sabe, no opina 2%.